Vamos a hablar de nuestro bigotón favorito. Pirata. El gran pirata Gold D. Roger. Déjenme ver si se ve bien. No, no se ve tan, no se ve tan bien. Espérame. Entonces, un poquito así. Un poquito así. Un poquito así. Perfecto, ahí yo creo que ya se ve perfecto. Ok, vamos a ver. Eh, trades y skills. A ver. Skill 1. Ataque de rango largo. Con empuje, hace daño adicional a los defenders, no dice cuánto, pero supongo que será un 50 o un 100%. El daño que haga ignorará la reducción de daño, se vuelve invencible y reduce el ataque de los enemigos a nivel 5. ¿Cuánto? Seguramente sea un 20%, no dice, pero 20% por ahí así. El kill 2 es la del. ¿Cómo se llama este cabrón? Eh... Kamusari. 32 segundos de cooldown. Es una skill que tienes que mantener presionado el botón. Eh, vamos a reducir y nulificar knockback, eh, efectos de estado, reducir el daño 70% cuando estemos en esta postura. Y vamos a ser capaces de movernos, así como la de Shanks, ¿ok? Eh, dice que el ataque lanzado va a ser un ataque de rango largo, o sea, el camusario del final, con probabilidad de stunear. Va a stunear esto. Si no hay análisis <laughs> like Exacto. Gracias, Braniel. Gracias por la donación, baby. Esto va para ti, baby. Este, este análisis va para ti. YouTube, por cierto. Saluden. <laughs> esto. Aquí hay que aprovechar ahorita que podemos hacer análisis. Porque acuérdense que va a salir el idioma español. Así que yo y mucha gente como yo nos vamos a quedar sin chamba por culpa de esto. Pero bueno. <laughs> dice que, mira, esto es lo que entendí. Esta parte de aquí dice que todo el daño que tú recibas cuando estés reduciendo el, el ataque eh, va a ser devuelto a los enemigos, ¿vale? Va a ser devuelto. Es como la, la skill de carga de toda la vida de, de, de Roger. Dice que. Ta, 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 damage del. Dice que el daño va a ser basado en el HP de los enemigos. Es, seguramente sea un daño fixed. El ataque va a ignorar obstáculos. Esto también es interesante. Y el ataque va a, ignorar eh, y va a ignorar obstáculos. Esto también es muy top, ¿eh? Daño porcentual, obstáculos. Quita la defensa, stagger. Y hace stun. Está muy bien el. Está muy completa, ¿no? Para ser de un runner. Runner negro, por cierto. Para ser de un runner está muy completa. Eh, vamos a ver los trades. Nullificamos el stun y recuperamos 15% de HP una vez cuando nos matan. O sea que vamos a tener una, una segunda vida. Vamos a poder ignorar al enemigo y capturar la bandera. Esto es top. Esto es. Saben que es el trade más roto de toda la vida, así que. Y aparte que este trade se complementa con lo que sigue. Chequen esto. Cuando estás capturando la bandera y te hacen daño. Los primeros tres hits, vamos a stunear al enemigo por cinco segundos. No tres, cinco segundotes. Cuando te pegue a alguien que se le pueda infligir stun, no lo vamos a comer vivo. Porque es que está muy. Es, no entiendo por qué ponen algo así. Está muy, muy. Ahí, muy, roto. El cash, 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 muy, muy duro. Si no hay análisis, no hay la G. La G. Muchas gracias, Branil. Este va para ti, baby. Eh, aparte de que vamos a reducir la defensa del enemigo 20% por 20 segundos, ¿ok? Listo. está Stacker, ser tirado, ser empujado por un corto periodo de tiempo después de usar la skill 2. Y dice que aparte vamos a reducir la skill 1 un 100% en la skill 1. Esto es, Hay que ver esto, ¿eh? Porque esto está muy rojo. Esto 100% de skill 1 en la skill 2. Hay que ver cómo está, ¿eh? 31. Cuando tus aliados no están cerca de la bandera enemiga. Incrementamos 50% de la captura de bandera y resistimos los efectos stagger. Con ese cuando nos pueden interrumpir, ¿vale? Eh, cuando estás capturando la bandera, resistimos stagger y ser tirado. Tiene, aparte de todo, de que puedes ignorar enemigos y capturar bandera, tiene el trade de que no te pueden tirar de la bandera. En teoría, esto aplica con todo, toda skill que no te interrumpa, ¿no? Como knockback y así, creo. Si no, corríjanme. Si no, lo vemos ya después en el gameplay. Por cierto, eh, sumons al rato, ¿eh, chicos? Reducimos el daño 50%. ¡Ah, que aparte tenemos el trade de Frankie, cabrón! Como estamos capturando la bandera, tenemos reducción de daño 50%. ¡No! ¿Quién lo va a quitar? No lo puedes quitar, no lo puedes tirar. Tienes aparte reducción de daño. ¿What? ¿Qué es esto? No había, no había leído este trade aquí. No, 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 no. Cuando estás en tu en el área de la bandera enemiga reduces el daño 30%. Aparte que otro 30% aparte que se gana otro 30% extra por estar en la bandera enemiga y nullifica los efectos de inmovilización. No es, es inmune a todo para quitarlo únicamente Knockback, no por lo que veo. No para quitarlo no se le puede no, no se le puede hacer ni Candyman ni ni Sing. Ni tremor, no se le puede hacer nada Porque lo nullifica totalmente Y aparte otro, otro 30% de reducción de daño O sea, 50 más 30 Porque siempre vas a estar en la bandera enemiga Cuando es que tú estés capturando una bandera ¿What? Wow, y yo que lo veía bastante me eh, Lo vi y dije Pero los traits lo complementan horrible No, a mí eso no es efectos de estado Sí, nullifica Nullifica Efectos de inmovilización, o sea, lo, los efectos que te inmovilicen. Si sí, eso es efectos de estado. Sí, ¿no? Sí, estoy leyendo bien. Y se ve muy fácil de usar, es Runner, te va a hacer ganar demasiado. Después de recibir daño de un enemigo que es 20% más de tu máximo HP, recupera 30% de HP. Este es el trade de Roger del mismo, ¿no? Este es el trade del Roger del, del otro Roger, o sea, va a estar recuperando vida todo el rato. Después de destruir a un enemigo, tu ataque va a ser incrementado 50% por 10 segundos. El Stun, acuérdense que lo tiene en las dos skills. Y en los básicos creo que no tiene nada. Pero bueno. Cuando capturas una bandera, recupera 30% de HP y reduce la skill 2 un 20%. 30%. Está muy bien. El Rey es el enemigo jurado de Loden. Sí, básicamente dice efectos de estado que te inmovilicen. Exactamente. Es, es efecto de estado que te movilicen. B.A.C. Candyman, Sing Sing. Todo esto. ¡Wow! Para quitarlo de la bandera. Va a ser un dolor de cabeza, pero Barba Blanca no tiene nada que hacer contra él, ¿eh? No tiene nada que hacer contra él. ¡Wow! Así, expectativas, chicos, rápido, para pasarnos a, a Rayleigh. ¿Qué calificación que le dan después de haber leído y visto esto? Yo le doy un 10 de 10, ¿eh? ¿Cuánto le dan ustedes? 10 de 10 yo le doy. No, ah, sí es cierto, no quita el Magma y el Haki. No quita a Magma ni Haki. Eh, Rayleigh. Eh, lo que es Shanks va a pasearse también un poquito contra este. Y acuérdense que como es elemento negro, todos los colores RGB van a tenerle un poquito más de daño, ¿vale? Y el color negro por sí solo le va a meter mucho daño a los blancos. Así que tengan cuidado los barba blancas. Vamos a ver a Rayleigh, vamos a ver a Silvers. Yo veo que yo veo muchos... 10 de 10, 8, muy copia y pega. Bueno, sí. Sí. Sí, está muy. Las skills y todo están un poquito copy-paste, pero bueno. Vamos a ver a Rayleigh. Defender Oscuro. Wow. Este me dio. Este. A ver. Sabíamos que iba a venir, pero no sabíamos cuándo. Que lo hayan metido junto con el banner de Roger. Es un plus increíble. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace este. Me, no, me, me da mucha curiosidad. Dice, skill 1. No sé qué. Ataque de rango largo. Nulifica no Stagger y ya está. Y reduce la defensa de los enemigos. 26 segundos de cooldown. Ok. Eh, skill 2 reduce el daño recibido por los enemigos mientras la skill... Este, ah, la skill donde se queda parado con el Haki, ¿no? Ahorita vemos el... Ya vieron el gameplay en el anterior video. Ah, esto es para el futuro. Um, dice que envía un ataque de rango largo después de un cierto periodo, después de ser releaseada el botón. Ok. El daño que haga va, va a cambiar dependiendo del máximo HP de los enemigos. El daño que haga no va, va. a ser un daño porcentual y no va a cambiar debido a críticos. Vamos a reducir el, el chance de ser pushado. Okay? De, de, de retrocedernos. No de empujarnos. Re, de retrocedernos. Y dice que va a reducir la velocidad. Vale. Normalito, ¿no? Eh, Character traits. Adquiere un escudo defensivo. Acu 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 acuérdense que este personaje tiene un escudito como el de Uta. Chingada madre, o sea, chingados, don chingados. Sanji o Soma Mask y poco más, ¿ok? Dice que es 10% de tu máximo HP. Así que hay que meterle a este personaje ya de lleno. Es full eh, HP para tener más. <laughs> para tener más, este, más barrera. Cuando hacemos un perfect dodge, vamos a infligir un ataque de rango medio con Stun. Por 5 segundos. Aparte, un ataque de rango medio con empuje. Aparte, este, este Perfect Dodge hará daño porcentual. ¿Cuánto? 30% del HP máximo. Es una combinación. Es una combinación entre el Rayleigh normal, el Rayleigh Runner y este. Y aparte, el 30% de, de vida. Es que el, el Perfect Dodge, no sé ustedes, pero da mucho juego a los personajes. Y tiene 30%. Es una locura estos. Está muy bien. Eh, dice que cuando hacemos un Perfect Dodge recuperamos la, el escudo 50%. Ok, dice que aparte reducimos el tiempo del Dodge 100%. Vamos a tener el Dodge todo el rato, si sí, jugamos bien. Personaje difícil, es lo que quería, un personaje difícil que se vea advertido. Entonces, este lo tiene, ¿vale? Y es Defender, acuérdense. Y es Negro. Top. Resistimos a guerra se ha tirado y se ha empujado después en la skill 1, ok. Perdón, en la skill 2. Que es la que les dije dónde está como cargado. Tarda mil años en, en hacer el release. Pero bueno. Me, me, me sirve esto: de no te pueden hacer nada más que. Efectos de estado. Es lo que veo. Cuando tu HP es mayor al 50%, reduce el daño al 30%. Reducción de daño. Es normal en un defender. Puedes ignorar al enemigo y rellenar la bandera. Top tier. Esto tiene que tenerlo ya todo defender en el juego. Por los traits estúpidos de los runners. Estos que te ignoran a ti. Eh, cuando estás en tu bandera y capturas la bandera. Reducimos la velocidad de las skills un 50% y reducimos el efecto stagger, ¿vale? No nos pueden eh, tirar tan fácil de la bandera, es lo que estoy viendo. Vamos a recuperar HP equivalente al 30% del daño dado. ¡Oh! Tiene daño por, por... O sea, tiene recuperación de vida por daño. Eso está bien, esto me gusta mucho, eh, algo que lo habían quitado, pero personajes como, por ejemplo, ¿quién lo tenía? Me acuerdo uno. Katakuri creo que era. Cada daño que hacías. No, que el verde. ¿Se acuerdan que mijo cada que metes un hit o algo se pone verdecito y recupera vida todo el rato? Mihawk, exacto. Lo tiene. Lo tiene, lo tiene, este, me encanta. Tiene recuperación de daño. Recuperación de vida por todo el tiempo que metas. Metas este. Metas daño. Es tan interesante. Cuando atacas enemigos con el elemento que era seas fuerte. Vamos a incrementar el daño 30%. Y aparte, nulificamos el trade de 1 HP. Uff. Chicos, este trade, este trade. ¿Saben para quién va? Lo están viendo. Este trade último. Nullifica el trade de uno de vida incrementa el daño 30% contra los blancos. ¿Saben para quién va este trade? Oden. Oden. El inmortal se va a acabar. El inmortal con este se acaba. Aparte que tenemos mucho. Bueno. ¿Saben qué más se falta en este personaje? Redu más reducción de daño, porque nada más tenemos 30%, por lo que leí. Oh, 30% en un Defender. Mm. Pero oh, es que aparte somos negros, nos van a hacer mucho daño los RGBs. Oh, bueno, Defender que escasea en defensa. Bueno, hay que ver sus estadísticas, pero es lo que estoy viendo. Ay, cabrón, le diré acá. Pero bueno, esos son los dos personajes, chicos. Eh, Rayleigh, counter de Oden y este Roger es el mejor runner del juego, por lo que veo mejor runner, tiene de todo, tiene de fucking todo, está muy interesante, recap, ok, wow